Muchas gracias, Antonio. Bueno, no solamente voy a traer suerte, también apoyo decidido del Ayuntamiento de Marbella, de esta extraordinaria ciudad. Yo quiero agradecer en primer lugar a Antonio y a Gabor el que haya invertido en este proyecto, un proyecto importantísimo para Marbella. Es entrar en ese circuito comercial de mercados gourmet que están triunfando y que es una seña de identidad importante en ciudades como Córdoba, Sevilla o Madrid. Vamos nuevamente a estar entre las principales ciudades de España en un modelo gastronómico de estas características y eso es una apuesta privada que han llevado a cabo Antonio y Gabo y por lo tanto desde la ciudad de Marbella, desde la imagen de Marbella, agradeceros que hayáis hecho este esfuerzo inversor empresarial que va también a cargar aún más de oferta a Puerto Banús y a una zona de máxima afluencia de aquellos que nos visitan, pero también, que nunca se nos olvide, de concurrencia o de afluencia de ciudadanos del municipio y de la Costa del Sol que queremos también disfrutar de lo que tenemos. Por lo tanto, también quiero poner en valor el hecho de que esta apuesta decidida no sea simplemente para las fechas estivales o de afluencia de visita, sino que, como muy bien ha explicado Antonio, sean 365 días al año, abierto desde por la mañana hasta por la noche, ofreciendo, en este caso, un nuevo concepto de la gastronomía a todos y durante todo el año. Eso también es romper la estacionalidad que en determinados momentos, como anunciamos, posiciona a Marbella económicamente. Por lo tanto, proyectos de estas características van a tener siempre el respaldo decidido del Ayuntamiento, del equipo de gobierno actual, porque van en la línea de esa diversificación de nuestra oferta y, sobre todo, romper con la estacionalidad. Y también quiero, y me tenéis que permitir, el agradecer este proyecto porque es un proyecto que va unido a la generación de empleo. Son casi 100 puestos de trabajo directo, como han estado explicando Antonio y Gabriel antes de esta rueda de prensa, y además haciendo especial hincapié en que casi todos, si no la totalidad, son de trabajadores de Marbella y San Pedro Alcántara, donde tenemos una base fundamental de conocimiento en el ámbito de la gastronomía, profesionales del sector que han aprendido y que se han formado en nuestra ciudad y que están ávidos por poner en práctica sus conocimientos en el trabajo. Por lo tanto, yo también tengo que agradecer esa apuesta por los trabajadores de la ciudad que están haciendo Antonio y Gabriel en este proyecto, para que sepamos que cuando empecemos a disfrutar de este mercado gourmet, también estamos contribuyendo a la generación de empleo en Marbella y en San Pedro Alcántara. Y eso es un pilar fundamental de nuestro gobierno y vaya a tener nuestro apoyo, como no podría ser de otra forma, en cuestiones de estas características. Y poco más, reiterar el agradecimiento, decir que además Diseño es extraordinario, ya lo veréis terminado, ya lo veréis terminado por lo que le toca. Y bueno, devolverle la palabra a los que han puesto en riesgo su economía, pero siempre trabajando en el futuro de Marbella y San Pedro Alcántara. ¿Para allá o para allá? ¿Para dónde tengo que devolver la palabra? Buenas tardes. Yo agradecer también a Antonio, Gabor, como inversores, pues la oportunidad que ha brindado a todo el equipo de DH Studio en participar en este proyecto, al Ayuntamiento también, con la ayuda y colaboración que siempre hemos tenido. Y bueno, después de muchos bocetos, dibujos y estudios, llegamos a la conclusión de mantener un poco el aire andaluz a mercado antiguo y de ahí un poco se ha montado este mercado, plasmando también un poco en todo el tema interiorismo lo que hablaba Antonio de la calidad del producto y jugando con la iluminación, que todo vaya acorde a lo que se ofrece al cliente. Entonces, básicamente el trabajo está prácticamente hecho. Muchas gracias, don José. Y ahora supongo que iremos, lo veréis.
terminarlo, que es lo que nos queda, rematarlo, y bueno, espero que a todos guste, y nuevamente gracias a todos, sobre todo a Antonio Gabor, por contar con DH Studio para este trabajo, y a todo su equipo. Bueno, por mi parte, yo encantado de alguna duda que os pueda hablar. Una cosa se me ha olvidado antes, un poco el señalar la fecha de apertura oficial, diríamos, la fecha que arrancamos, que es el 24 de julio. Ha habido un poco de confusión estos días atrás, fuimos un poquito temerarios en lanzarnos, en marcar una fecha, que al final no hemos llegado en las condiciones que de verdad merece el proyecto que debíamos haber llegado, y bueno, no va a pasar nada, retrasamos una semana más y pasamos del 16 al 24. El 24 empezamos 3 días de fiesta, con eventos culturales, musicales, empezamos con 3 días de barra libre, completamente lo que es en todo bebidas, invitando a todos nuestros clientes, sin distinción de ningún tipo, al revés, abiertos a ojalá que nos visiten mientras más mejor, que tengan una primera toma de contacto con el mercado. Y bueno, a partir de ahí, Gabor, como ya os han presentado antes, es el socio propietario y inversor, que es el origen de todo este proyecto. Ellos son fabricantes, son fábrica de chocolate. Siempre a todo el mundo se le pone una sonrisa cuando habla de fábrica de chocolate, parece que siempre suena bien, ¿verdad, Gabor? Y ahí, de su tradición familiar en la gastronomía gourmet y los productos gourmet y en todo este gremio, pues de ahí nace el proyecto, y ha sido un orgullo para mí también acompañarles a la familia en llevarlo a cabo y hacerlo realidad, ¿no? Por mi parte, nada, muchas gracias de nuevo. Ahora esperemos, no sé si cómo vamos, y se ve que lo hemos explicado bien, ¿no? Pues, ¿no? Pues, nadie... A saludar a Joselito, ¿no? Una foto para que lo más tarde.